Tal como anunciaron las autoridades, desde hoy se intensificaron en las calles los controles a las personas que transitaban por Punta Arenas en medio de la cuarentena. A diferencia de días anteriores, la revisión de los antecedentes se extendió a los peatones, que debían explicar por qué estaban fuera de sus casas y mostrar sus permisos, impresos o en formato digital. A eso se sumaron las barreras sanitarias que rigen desde hoy para controlar durante el fin de semana largo el acceso y la salida de la ciudad. Continúan y se intensifican los cordones, aduanas y barreras sanitarias en toda la región durante este fin de Semana Santa. Desde hoy se indica cordón sanitario para Punta Arenas, lo que significa que nadie entra ni nadie sale de los límites comunales. Solo se exceptúan aquellas labores esenciales para el funcionamiento de la ciudad en tiempos de pandemia o crisis sanitaria como es la que estamos viviendo. De todas formas, durante esta jornada se vio gran cantidad de vehículos circulando por el centro y las principales avenidas de la ciudad, muy al contrario de lo esperado en una comuna sometida a cuarentena.